Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? Good evening. Hello, hello. Hi. Hi, how are you? Fine? Fine. Yes, great, very good. And Ayansi, you are here. I'm happy. Nice. Hello, hello, good evening. Okay, empecemos. Bueno, en primer lugar, a nombre de Inglés Corporativo, la más cordial bienvenida. Mire qué alegría que estemos de nuevo en una videoconferencia y vamos a practicar. Empezamos primero, si tenemos algún ejercicio, nos vamos a la plataforma, me comenta. Yo sí, teacher. Muchas gracias, Giovanni. Dígame. Vaya, yo me quedé en el 5.10, pero no sé, solo es en la tercera... Creo que en la tercera pregunta, que es la que no me agarra. Tío. Vamos a ver. En la tercera. ¿No me dice? Creo que cuando le está preguntando quién está desayunando. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver. Ajá, incluso se lo iba a mandar y ahorita estaba viendo, pero como quisiera ahora desconectarse, ya no lo mandé. Bueno, pero aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Tranquilo. Vamos a ver. Okay. Acá estamos. Vamos a ampliar un poquito la imagen y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son los que están desayunando? Sue y Tom, ¿qué dicen? Sue and Tom. Yes, because it's 7 a.m., right? These two people, they are having lunch because it's noon. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Sue and Tom. Ok, vamos a ver. Mire, número 3. Who's having breakfast? Sue and Tom, veamos acá, are having breakfast. ¿Qué tendremos de diferente? Creo que no había puesto el... Bueno, tiene punto al final, vea. Sí, pero le voy a mostrar cuáles son las posibles respuestas. Ya se lo reconoció. Ok. Sí, ya se lo reconoció. No, pero igual, después lo voy a ver. Ah, ok, ok. Vamos a ver acá. Acá está, mire, estas son las posibles respuestas. Sue and Tom are having breakfast, tal cual lo tenemos ahí. Pero aquí está sin punto y aquí está con punto. Pero vamos a ver, Sue y Tom, ambas palabras con inicial mayúscula. Revisemos si no hay doble espacio, si no dejamos otro espacio acá adelante. O se lo podría reconocer todo, todo en mayúscula. Acá, todo, todo. Quizás algún espacio ha de ser, después sí. Lo voy a revisar bien. Vale, ok. ¿Nos dejas saber hoy? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿tenemos otro ejercicio por acá? ¿Me comenta? ¿Estamos por acá ya? ¿No? Ok, very good. Vamos entonces, sigamos practicando. El día de ayer estuvimos viendo la forma en que cambiamos los verbos y cuál es la estructura que vamos a estar utilizando para el present continuous. Y estábamos diciendo que, en primer lugar, el present continuous es la combinación del verbo to be con un verbo en ing, en su forma ing. Entonces, I am... You are, we are, they are. He is, she is, it is. Y luego nos vamos con el verbo en ing. Luego estamos acá. Estuvimos viendo lo de los verbos y vimos también cómo los cambiamos a ing. Recordando, ¿qué sucede cuando el verbo termina en una e que no se pronuncia? Por ejemplo, bake, write. Use. ¿Qué sucede? Cuéntenme. Eliminamos la E y agregamos ING. Muy bien. Muchas gracias. Usted elimina la E, ¿verdad? You drop out the letter E and then you add ING y entonces nos queda baking, using, writing, por ejemplo. ¿Qué pasa con verbos como, por ejemplo, clap? Que estamos doblando la P. ¿Por qué? ¿O cuál es el criterio para duplicar la última consonante? Cuéntenme.
cuando son palabras cortas y las últimas tres se terminan en consonante, vocal, consonante. Beautiful, very good. Cuando el verbo solamente tiene una sílaba, y se acuerdan que las sílabas son sonidos, ¿verdad? Entonces, un solo sonido y el último patrón es consonante, vocal, consonante. Entonces, usted duplica la última consonante. Muy bien. Por ejemplo, clapping. Bueno, estamos acá. Y en el caso de studying, que termina en Y, no la pierde. Usted solamente agrega ING. ING. Ok, very good. Eso estábamos viendo ayer. Ahora vamos ya a la práctica. Mire, vamos a ver. Dijimos que el verbo to be va conjugado de acuerdo al sujeto. Entonces, yo tengo acá, I am, they are, everyone is. Y a continuación del verbo to be, yo agrego un verbo con su forma en ing. I am cleaning my house this week. They are celebrating their 40th anniversary today. Everyone is studying hard. Si vemos la estructura, ¿verdad? Y recordamos que el contexto es una acción que está sucediendo al momento de hablar, que lo estamos expresando, o una acción que es temporal, no es algo permanente. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Yes. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer la primera práctica. ¿Me ayudan ahí, por favor, con ese entorno? Gracias. Ok. Vamos entonces. Vamos a ver. Mire, la primera práctica que haremos es esta. What is going on? Y usted lo que va a hacer en estos espacios en blanco, usted va a combinar el verbo to be más un verbo con ing. Este verbo con ing es el que está en el paréntesis. Ahora, en el paréntesis le aparece en una forma infinitiva, quiere decir que va con la preposición to. Pero les recuerdo que cuando usted ya lo conjuga, esta palabrita to se elimina. Entonces usted solo va a considerar watch, do, have, walk, come. Entonces vamos acá. Y el verbo to be va de acuerdo a este sujeto. Hagamos la número uno juntos. Vamos a ver. I am watching television. Beautiful. Yes, great. Very good. Eso es lo que haremos. Entonces, nos vamos. Me los llevo a los breakout rooms. Lo único que les comento acá, mire. Ty, en el número 7, the shopkeeper, quiere decir la persona encargada del almacén. Parcel es un paquete. Y el verbo tie es amarrar. Entonces, el encargado del almacén está amarrando un paquete. La forma ing para tie cambia y se convierte en tying, así como está acá. ¿Verdad? Entonces, esta es como una excepción y por eso yo se las pongo acá, para que no estén ahí, que estemos sin la orientación debida, ¿verdad? Entonces, acá está. Para todos los demás, ya ustedes tienen las reglas, ¿ok? ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Ok, very good. Let's go and practice. Very good. Super nice. Vamos a ver entonces. Yes, three people. Grupos de tres personas. Ya le envié la invitación. Click on join, please. Click on join. Please click on join, click on join. Very good. Very good. Super nice. Very good. Nice, nice. Karen? Karen recibió la invitación, me confirma. Llenar los espacios, ¿verdad? Sí. Y armando las oraciones. Así es. Yo acabo de entrar, me imagino que sí. Sí, tienen la imagen.
Sí, ya, ahorita la pongo. Okay. Ya usted la tiene, ok, muy bien. Ahí está. Ok. Si gusta que comience la dama, ¿verdad? ¿Dice Brenda? Vaya, sería... Vaya, en la segunda sería Jack is doing his homework. Vamos a resolver los ejercicios. Solo quiero ver si puedo poner la imagen. Creo que no. ¿El que quiere poner la imagen? Sí, la imagen. Para que podamos hacerlo. Bueno, me lo voy a mandar al grupo para poderlo poner desde ahí. Lo voy a poner desde la... Ese sí, no sé cómo quedaría, de verdad. Vale, pero es agregar ING, ¿verdad? El verbo a un normal. Ayer no estuve, pero ahorita vemos eso. Al verbo que está entre paréntesis. Sí, pero do... Ahí desaparece la segunda, desaparece do. Ajá. Entonces, Jack... Tendría que ser doing. Doing. Jack está doing. Haciendo la tarea, sería doing. Ok. Ahí agregarle la ING. Doing. Ok. Andrea en Rita. ¿Y el verbo to be? Ahí se le agrega, teacher, ahí se le agrega la, después de do, la ING, ¿verdad? Sí, y antes va el verbo to be. En la dos. El verbo to be. Doing. Pero en este caso que es Jack, es él, ¿verdad? Sí, pero usted dice Jack is doing. Jack is doing his homework. Yes, very good. Andrea and Rita are very good. To have to are having. Muy bien. Muy bien, muy bien. Are having, okay. Olvídese del Richard is walking to school. Walking to school. Recuerda que dijimos que la letra L no suena. Walking to school. Walking okay. to school. Muy school. Okay. Yes. Walking. Ah, vale, sí. Ah, okay. Hot in the hair. Hot in, yes, in the hair. In hair. Mm-hmm. In hair. My here. Here. Well, here. Here. Yeah. Well, Mark y Ana are keeping. Keeping. Ahí recordamos que la P se duplica. The rope. Aquí se duplica. Sí. Okay. Es una palabra corta. Como lleva la consonante, vocal consonante, duplicaríamos la P. Ok. Uh-huh. Y es corta. Se pronuncia la S, skipping o keeping? Keeping. Skipping. ¿En cuál están? ¿En cuál están? En la 12. En la 12. Mark and Anna, ah, claro que sí. Are skipping. Uh-huh. Skipping. S. Sí, pero no le doble ponga P, ¿verdad? Sí, no le ponga la E, skipping. Solamente skipping. Skipping. Yes. Are skipping. Yes. The rope. The rope. Very good. Okay. The dog. The dog is. Is. The dog is. Running fast. Y ahí running se duplica la N. Fast. No. Sí. Running. Sí, ¿verdad? Running. Sí, lo duplicaríamos, ¿verdad? Sí, porque es consonante vocal consonante. Ajá, sí. Así es. I okay. am 15. Okay. I am 16. Sitting. Is it? Sitting. Sitting.
sitting. I am sitting on comfortable chair. Comfortable chair. Yes, comfortable. We are feeling cold. Mm-hmm. Okay. We are feeling cold. They are listening to the radio. Listening to the radio. To the radio, okay. Yes. The driver is pushing the car. ¿Qué pasó? Lo cortó a la mitad. No, ahora lo ve. Solo veo un pedazo hasta el 15. Ahí sí lo veo. Ya, vaya. La 10. Sería entonces, we are living in this house. Uh-huh. We are, yes. Aquí creo que también, aquí sería is también, sería it. Is getting gay. Hot in here. Mm-hmm. Ajá. De ahí, Mark and Anna are skipping yes. The rope. Good. De ahí sería the dog is running fast. Yes. Vamos a ver. Ahí dice. I am sitting on a comfortable chair. Comfortable. Perdón, no se pronuncia la F entonces. No. Ahí reducimos el sonido y solamente vamos con comfortable. La F sí. Usted no dice confort. Ah, la OR es la que no se dice, ¿verdad? Comfortable. Ese no sería comfortable. Usted no dice la OR. Eso no. Comfortable. Uh-huh. Ah, ok. Comfortable. Very good. Comfortable. Sure. We are feeling cold. We are feeling cold. Tenemos sí. Frío. Sentimos frío. But dice. They are listening to the radio. Yeah. The driver is pushing. Pushing. Okay. The car. I can see. En el siguiente sería the tables is. Sí. Is taking too long to come. Too long to come. Sí. We are. Así es. We are living is this house. In this house. Okay. This house. Are we practicing? Alexis, Carla? Sí, ya finalizamos. ¿Ya terminamos? Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, me lo voy a llevar entonces para que continúe. Ok. Está bien. Yeah, very good, very good. Nice practice. Very good. Very good. Good job.
Good job, very good. Sí pueden desactivar sus micrófonos, ¿verdad? No los tengo con candado ni nada. Sí, ¿verdad? Podemos. Ok. Yes. Y que estas noches atrás. Bueno. Ok. Vamos a ver. Continuemos entonces. Vamos a revisarla juntos, pero sí los estuve observando y definitivamente sí lo estaban haciendo muy bien. Vámonos para acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. Number one. Can you please help me? Number one. I am watching television. Very good. I am watching television. Very good. Number two. Jack is doing his homework. Yes, good. Number three. Andrea and Rita are having fun. Very good. Are having fun. Number four. Richard is walking to school. Very good. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que en el verbo walk y talk, la letra L no suena, ¿verdad? Richard is walking to school. Very good. Yes. Number five. Paul is coming here. Very good. Nice. Okay. Number six. Teresa's hair. Teresa es un nombre, ¿verdad? Es como Mary's hair. Anna's hair. El cabello. Muy bien. Number seven. The shopkeeper. Okay. Es la persona estilista. Okay, good. Number seven. The shopkeeper is tying a parcel. Very good. Number eight. I am writing a letter to my friend. Very good. Number nine. The bus is taking too long to come. Demasiado tiempo. Ok, el bus está tardando demasiado en venir. Yes, too long es demasiado tiempo. Ok. Number 10. We are living in this house. Very good. Yes. Number 11. It is getting hot in here. Nice. Number 12. Mark and Anna are skipping the rope. Saltando la cuerda. Are skipping the rope. Very good. Number 13. The dog is running fast. Very good. Okay, number 14. I am sitting. Doble T, ¿verdad? Sí. Yes. Vale, vamos a ver. Quiero que practiquemos primero la pronunciación de este adjetivo que tienen ustedes ahí. A ver. Ok. Vamos a ver. Esta es pronunciación americana. Vamos a ver. Comfortable. Pero esto de acá, digamos que casi que no suena. Mire. Comfortable. Vamos a ver. Veamos acá. Comfortable. Esta es la británica. Vamos con la otra. Vamos a practicar. Comfortable.
comfortable. Comfortable. Okay. Can you please repeat? Comfortable. Comfortable. Okay. Can you please? Comfortable. 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 Okay. Comfortable. Okay. Okay. Let's continue. Let's continue here. Okay. Vamos acá. That's number 14. Can you please? I am sitting on a comfortable chair. Okay. Number 15. We are feeling cold. Very good. Number 16. They are listening to the radio. Listening to the radio. Okay. Number 17. The driver is pushing the car. Okay. Very good. Number 18. Max is waving goodbye. Very good. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes, teacher. Vamos a hacer una práctica más. No, dos prácticas más antes de que pasemos a la forma negativa. Entonces, vámonos de nuevo a nuestra aula principal. Ya estamos por acá. Y quiero ver, Lester, yes, Lester me va a ayudar. Vamos a ver, piense en alguien, en su hermana, en su hermano, en alguien. Y dígame qué está haciendo ahorita, in English. Maestra. Ok. Lucas is playing. I'm sorry, Lester. My son. Me escucha ahora. My brother. Ajá. My sister is... A ver, permítame. Escuchemos a Lester, por favor. A ver. Lester. My brother is cooking right now. Nice. My brother is cooking right now. Very good. Okay. Jennifer, your turn. Jennifer. My son. Hello. Yes. My son is watching TV. Nice. My son is watching TV. Very good. Oscar Villatoro, can you please? I play in the guitar. I am playing the guitar. Very good. Very good. And Ayansi, please? I am playing the guitar. I'm sorry. No, that's okay. That's great. And Ayansi, please? My dad is watching TV. Great. Very good. Super. Karen Franco, your turn. Perdón. Dígame una oración, por favor. My mother is reading Biblia. My mother. O está leyendo la Biblia, algo. Okay. My mother is reading. Reading. Mother is reading. Reading the Bible. The Bible. Yes, very good. Acá se las escribo en el chat. Reading. Ahí va. Reading the Bible. Acá está. Muy bien. Ok, eso es lo que haremos en este momento. Lo voy a enviar dos minutitos, tres, a los breakout rooms y usted va a hablar de sus amigos, de sus amigas, de sus compañeros de trabajo, de sus hermanos, hermanas. Usted hable de usted, pero todo present continuous. Recuerde, verbo to be y un verbo en ing. Are we clear? Yes? Yes? Yes. Ok, muy bien. A los mismos grupos los envío. Ok, vamos a practicar. Please click on join. Click on join. Very good, very good. Muy bien. Very good.
Okay. Ana, Lillian. ¿Me confirman, por favor, si les ha llegado la invitación? Ana, ¿le ha llegado la invitación? Si no, se la envío de nuevo. Y Lillian también. ¿Me comentan, por favor? ¿Me confirman? Ok. Solo Lillian me está quedando. A ver, se la voy a enviar de nuevo, Lillian. Marisol. Okay. My son is playing in the table. My husband is working now. My mother-in-law is watching TV. My father-in-law is watching TV. Okay. My father is talking on the cell, phone. My mother is cooking now. Sosa? Okay. My wife cooking chicken. My cousin watching the cell phone. Okay. Creo que ya, ya me acabaron a mí. Use your imagination. Continue. Nah, ya dije como cinco. Okay. My baby is eating the pizza. Okay. My uncle is working right now. Nice. Okay. My brother. My friend is working right now. Good. They are watching TV. Great. My best friend. We are working in the Burger King. Oh my God. Oh. Hombre. Okay. The chicken whopper, please. Okay. Digamos, we are working at Burger King. Okay. Okay. Great. We are working at Burger King. Beautiful. Yes. I'm visiting. Yes. Teacher, one question. Sí, dígame. En este caso, ¿cómo voy a saber cómo ocupar at, a y todos esos complementos? Siempre que usted, menciona la empresa para la cual trabaja, usted puede usar at o for. Yo le digo, I am working at inglés corporativo. I am working for inglés corporativo.
Son las dos preposiciones que yo uso cuando yo me refiero a la empresa para la cual yo trabajo, cuando yo menciono el nombre de esa empresa. Okay. Okay. ¿Y en el caso de at? At. At o for. Usted dice, I am working at Inglés Corporativo or I am working for Inglés Corporativo. Ah, solamente A, como. At, at, at. Ok. At, at, at. At. Oscar. Ok. Sí, sí, ok. Quiere decir okay. En una, vea. Algo así. Ok, y no sé, la pronunciación de este verbo, este teacher de collecting. 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 Okay. Yes, entonces, collecting. I am collecting butterflies. Oh, my God. I am collecting butterflies. Uh-huh. Porque usted está coleccionando o colectando varias, ¿verdad? Sí. Butterflies. Sin la A. Butterfly. Sin A, ok. Yes. Bueno, me lo voy a llevar, oye, porque vamos a ir a ver el negativo. Muy bien. Vámonos. Very good, very good, very good. Super nice practice as usual. Very good. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar, miren. Tenemos el siguiente punto, ¿verdad? En el cual vamos a ver nosotros la forma negativa. ¿Cómo construir oraciones negativas? Present continuous. Mira lo único que vamos a hacer. For this tense, simply add the word not after the verb be. Eso es todo. Usted inserta la partícula not en medio de los dos verbos. Es decir, después del verbo to be. Usted dice, they are working today. Acá en medio, mire. They are not working today. O, they aren't working today. ¿Estamos acá? Yes, right? Yes. She's taking a math class. She isn't taking a math class. Y eso es todo. Mire, bien facilito. Vamos a ver, me ayudan acá. Yo le doy la afirmativa y usted me da la negativa. Vamos a ver. I am watching television. I am not watching television. Okay. Jack is doing his homework. Jack is not doing his homework. Okay. Andrea and Rita are having fun. Andrea and Rita are not having fun. Very good. Okay. Richard is walking to school. Richard is not walking to school. Very good. Paul is coming here. Paul is not coming here. Muy bien, muy bien. Eso vamos a ir a hacer. Con esta misma lámina, usted hace la afirmativa y otra persona le dice la negativa. Y después viceversa para que todos practiquemos todo, ¿verdad? ¿Estamos listos? Yes. Teacher. Yes. Dígame, mande. Dígame. ¿Cómo dice la construcción de is, isn't? Isn't, aren't. Y para am no puede contractarlo. Lo único que puede hacer es decir, I am not. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Vámonos entonces. Afirmativa y la cambiamos a negativa, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí lo voy a cambiar de grupo. Siempre estamos en grupos de 3 o 4 participantes, pero con personas diferentes. Muy bien. Please click on join. Very good. Click on join. Very good. Click on join. Please click on join. Okay.
Okay. Carla, Lillian, please click on join. Veamos si les ha llegado la invitación, si no se las envío de nuevo. Vamos acá. Se las acabo de enviar de nuevo. Vamos a ver. Muy bien. Carlos y Wendy, si les gusta. Vaya, entonces, ¿quién hace la pregunta? La hago yo y usted la hace negativa. ¿Negativa? Ok. ¿Sí? Sí. Ok, comienzo. I am watching television. No, quiero ver. Pero es que no es pregunta. No, okay. A ver, no la va a responder. Usted solamente la va a cambiar. I am watching television. I am not watching television. Ok. Una afirmativa y una negativa. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ah, sí, gracias. Ah, o sea, no es pregunta, es afirmarla y después negarla. Exacto, es decirla. Ah, ok. Sí. Ah, pues dale, Carlos. Ahora, José y... Wendy, hagamos la pregunta. No, es que como dice que no hagamos preguntas, sino que afirmémosla y neguémosla. Entonces sería... La misma que hizo Carlos. I'm watching television. Y después sería... I am not watching television. I'm not watching television. Así es. Muy bien. Bueno, voy... The hairdresser is... good. Ok. Vamos primero. Sí, perdón. Vamos con hairdresser. Can you please repeat? Hairdresser. 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 Cutting. Okay. Cutting. Cortando. Cutting. Cutting. Yes. Cutting. The hairdresser. The hairdresser. Cutting. Is the cutting. The hairdresser. Cutting. Is cutting There's, el verbo to be. Is. Okay, pero sorry. That's the okay. hairdresser is cutting. Yes. Teresa's hair. Teresa's hair. Muy bien. Teresa's es como el equivalente Teresa's a Teresa, hair. ¿Verdad? Un nombre ahí. Teresa's hair. Teresa's. Yes. Teresa's hair. Teresa's hair, yes. Okay. The hairdresser is cutting. Teresa's hair. Good, very good. Super nice. The hairdresser is not cutting Teresa's hair. Yes, very good. The house. Okay. It is heading. It is heading ever. It is getting. ¿Cómo? Getting. Getting. Okay. It is getting hot in here. Hot. Okay. Perdón que la interrumpa. Getting. A ver, tenemos el verbo get, ¿verdad? Ahí estamos. Uh-huh. Ahora, get. Si usted le agrega ing, esta T queda rodeada de dos vocales. Y recuerde que cuando la letra T queda rodeada de dos vocales, usted la pronuncia como R. Entonces dice getting. Esa es la razón. Getting. Okay. Yes, okay. Esta no la duplico. No, quiero ver, ¿cómo no? Porque vamos get y vamos consonante, vocal, consonante. Getting, yes. Mm-hmm. Double. Okay. Entonces, it is getting yes. hot in here. Yes, beautiful, okay. Very good. Nice. It is not getting hot it in here. In here, very good. Okay. I am not writing a letter to my friend. Good. Philip? Okay.
Xenia. Íbamos con the bus in taking to... El traductor me dice aquí que es para atar. To tie. Algo así creo. Sí. ¿Verdad, teacher? Sí, tie, como está atando. Es amarrar. Sí. Amarrar o atar. Si yo le digo, ajá, si yo le digo, por ejemplo, tie your shoelaces, amárrese la cinta de los zapatos. Ah, ok. Entonces, parcel es un paquete. Entonces, the shopkeeper está atando un paquete. Ok. Sí, porque solito no sabe que es corbata. Ajá, no, y ajá. Es que tie es como el verbo water. Usted puede tenerlo como un noun. Water es el líquido que ingerimos. Tie es la corbata. Sí. Pero sí, ya como acción, water es regar las plantitas y tie es atar. To tie. To tie. Ahí está. Muy bien. Yes. Es la diferencia, ¿verdad? Es la diferencia, exacto. Sí. To tie. Ok. Okay. Teacher, tenemos una duda. Sí, con mucho gusto. Este, estábamos viendo el 6. The hairdresser. Yes. Is. ¿Cómo se dice el nombre? ¿Teresa? Teresa. Es como Teresa, ajá. Teresa is here. The hairdresser is cutting Teresa's hair. Teresa is here. La peluquera está cortando el cabello de Teresa. Muy bien, ahí está. Ok. Ah, pues esa era la duda. Okay. En cuanto a los nombres, teacher, tenemos que aprendernos por ley cómo se dice. Sí. O podemos pronunciarlo en español. No. El nombre. Porque Charlie es Charlie, Carlos es Carlos. Los nombres son nombres propios y no tienen traducción, ¿verdad? Okay. Es como que, por ejemplo, quisiéramos traducir tamal. No hay una forma de traducir tamal. Es un nombre propio, ¿verdad? Entonces, de igual manera, los nombres de personas son nombres propios y no. A veces le damos como la equivalencia porque se parecen, pero realmente Charlie es Charlie. Carlos es Charlie. Carlos, sí. Entonces, se repiten tal cual el idioma original. Sí, sí, por ser nombres propios. Igual, es como los apellidos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ahí no hacemos como traducción. Ok. Gracias, teacher. Con gusto. Seguimos. Ok. ¡Terminamos! ¡Terminaron! ¡Muy bien! Vámonos entonces, porque todavía hay una práctica más. Vámonos. Very good. We are coming back. We're going to continue practicing. Nice, nice. Muy bien, muy bien. Mire, ya estamos acá de nuevo. Vamos a ver. Aquí me van a ayudar. Vamos a hacer una práctica rapidito, así como para recordarnos de las dos estructuras que hemos practicado. Vamos a ver. Mire. Tenemos acá una imagen en donde tenemos the cat, we have the birds, we have Paul, we have the grandfather, Mr. Green, grandmother, Mrs. Green, Simon, the girls, the dogs, and Mike, okay? And then we are going to say, the grandmother is drinking coffee. Y después vamos a decir una negativa. The grandmother isn't watching television. ¿Sí? Ok. Dígame. Yo tengo una pregunta, una duda. Sí, ¿cómo? Cuando estamos hablando de un objeto o de un animal, ¿vamos a ocupar el is o el it? It es para sustituirlo. Is es la conjugación que le corresponde a it. Por ejemplo, se puede decir the cat y después puede decir it. Para sustituir, ya no repite the cat. Pero si usted usa it, usted el verbo es, ¿qué va a usar? Es is. Is. No sé si le aclaré su duda.
Sí, gracias. Sí, ok, con gusto. Vamos entonces. Dos minutitos me los llevo a los breakout rooms. ¿Ya tenemos acá la imagen? Yes. Ok. Yes. Muy bien. Entonces ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Una oración afirmativa con la acción que sí están haciendo. Y una negativa con cualquier otra que no sea la que están haciendo, ¿ok? Vámonos entonces. Los mismos grupos, ya. Please, click on join. Dos minutitos y me los traigo. A ver. Please, click on join. Very good, very good. Okay, please click on join, click on join. Very good, very good, very good. Yamilet, please click on join. Veamos acá. Lilian. Muy bien, Lilian, please click on join. Lilian, ¿recibió la invitación? ¿Me confirma, por favor? Vamos a ver. No, conté que no voy a decir en inglés. The cat. The cat is. Ajá. Eating. Está haciendo el. Como escalando. ¿Qué es escalando? ¿Qué es escalar? Okay, entonces sería. Reading. ¿Cómo es escalar? Es este, Ray. No, ahí se las mandé al chat. Ah, ok, vamos a ver. Climbing. Yes. Climbing. The cat climbing. Is climbing the tree. Ok. Y la negativa sería the cat is climbing, climbing the tree. Yes. Okay. Ah, pues Carlos le toca a Paul. Paul, sí. Regándose. Ese era watering. Muy bien. Paul is watering the garden. Paul is. The garden, yeah. The garden, muy bien. Hoy negativa, le falta. Paul is water the garden. No, okay. Pero sí, eso sí lo está haciendo. Diga algo que no está haciendo. Entonces, dicen tu music, por ejemplo. Okay, que no está haciendo eso. Exacto. Porque ya dijo que sí lo está regando, ¿verdad? Paul is ahora watering sería, the garden. Ahora sería Paul. Paul is writing the card, the letter. Yes, Paul isn't writing a letter. Very good, muy bien, muy okay. Bien. Ok, mire, me lo voy a llevar, me lo llevo. Uy, qué rápido pasa el tiempo, es mío. Sí, mire la hora que ya. Very good, we are coming back. Nice, nice. Super nice practice, that was quick. Fue una práctica bien rápido, ¿verdad? Muy rápido. Ok, very good. Muy bien. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa en este momento, ¿verdad? No sin antes recomendarles, por favor, que necesitamos que avancemos en la plataforma. Ya la próxima semana es última semana del módulo y no podemos tener tanto material pendiente, ¿verdad? Acumulado. Entonces, las personas que todavía vamos un poquito atrás, sí hay que ponernos al día. Les encomiendo este fin de semana. Tendríamos que haber concluido secciones 1, 2, 3, el examen de medio curso y la sección 4. Y, por supuesto, haber iniciado sección 5, que es la que vamos a estar iniciando la próxima semana, ¿verdad? Entonces, les encomiendo y les solicito que desarrollemos en la plataforma lo más que podamos. Avancemos lo más que podamos, ¿ok?
Okay, thank you very much and see you Monday. Thank you very much, teacher. Okay, see you Monday. Goodbye. Bye.